Vamos, muy bien. Bueno, pueden decir lo que sea, pero vamos, sexy un rato, ¿eh? Oscar de Baila Salsa, así es. Tengo que decir antes de nada, antes de que nos cuente lo que es su aventura, el proyecto que tiene entre manos y que vamos a disfrutar todos los vallesoletanos, que le tengo que agradecer la gran colaboración porque es uno de los grandes de esta ciudad, aquí Oscar Baila Salsa, porque siempre está colaborando en todo momento. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Bueno, una vez dicho esto, Danzaolid, cuéntanos esta aventura. Esta aventura es el Festival de Bailes Amateur de Valladolid, Danzaolid. Se va a celebrar aquí cerquita, en San Benito. Vamos a tener espectáculos de bailes latinos, concretamente mañana, bailes latinos, danza española, un espectáculo de baile infantil, bailes urbanos, también vamos a tener danza del vientre y bailes de salón. Y aparte el sábado tendremos tango, o sea, completito. Bueno, y gracias a Oscar, nosotros lo que vamos a poder es mostrarles un adelanto el día antes. Siempre lo que vaya a ver el día después, nosotros lo vamos a mostrar aquí para que ustedes vean, les entre el gusanillo y se puedan acercar. Algo importante que quiero que destaquemos aquí para que nadie se quede. Hay que hacer que vayan un poquito antes, ¿no? Porque si no, en el momento que el aforo se complete, ya no van a entrar. Así es. Se estuvo barajando distintas posibilidades como sistema para acceder al patio de San Benito, sí. Y al final lo que se ha optado es porque al haber 1000 asientos es un aforo suficiente como para que todo aquel que vaya, prácticamente todo el mundo pueda entrar. Si bien es cierto, en cuanto se llenen las 1000 butacas, no entra nadie ya. No entra nadie más, ¿no? Así es, son 1000 asientos, sí que es cierto que si alguien sale se podrá acceder. Pero simplemente los espectáculos empiezan a las 10 de la noche, ¿sí? Apertura de puertas a las 9 y media, exceptuando el infantil que empieza a las 6 de la tarde el lunes, apertura de puertas 5 y media. Y cuando entren 1000 personas, la puerta se cierra. Se cerró, perfecto. Bueno, pues queda anotado, lo tenemos todos claro. Y ahora lo que vamos a hacer, estamos diciendo que había gran oferta gastronómica, las casetas de arriba, donde el Real de la Feria. Tenemos también lo que son las casetas del día a día. Y por supuesto, tenemos también una opción interesantísima, que es Estación Gourmet. Y hasta allí se ha desplazado Alfonso para decirnos lo que nos ofrecen. Vamos con él. Bueno, ahora me están diciendo que ahora mismo vamos, pero que Ivana estará con Fangoria en un ratito, que aún no puede estar, pero con Alfonso, venga, estamos en directo y nos vamos con él, lo que decíamos, a Estación Gourmet. Óscar, muchas gracias. Gracias a ti. Alfonso, cuéntanos, ¿qué tenemos? Pues sí, aquí me encuentro ya en Estación Gourmet, empezando ya arrancando estas grandes fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Y para hablar de este gran establecimiento, estos establecimientos, tenemos aquí a Gustavo, que es el jefe de cocina, que nos va a hablar un poquito. Muy buenas, ¿qué tal estamos, buenas, caballero? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Comentaba, nos vas a hablar un poquito de los establecimientos que tenemos aquí en Estación Gourmet, 15 restaurantes y además cervecería, coctelería y vinoteca. Sí, todo perfecto. Bueno, somos un mercado gastronómico. Lo que buscamos en Estación Gourmet es que la gente venga, se lo pase bien. Es una forma distinta, es otro tipo de hostelería. La gente participa un poco más. Está de moda el tema este de las cocinas a la vista. En Estación Gourmet lo tenemos. Tenemos cenas a medida, hechas para grupos. Básicamente es eso.
Lo que buscamos también es que la gente participe con nosotros, hacemos show cooking, catas, básicamente es eso. Muchas actividades sobre todo para eso, para que la familia vea cómo están cocinando el plato en ese momento, que todo está a la vista, y sobre todo la zona común donde cada uno del grupo puede elegir un plato de aquí, de allá, de cualquier establecimiento y compartir ese momento de ocio aquí tan ricamente en la Estación Gourmet. Sí, es un sitio ideal encima ahora para estas fechas, para ferias, venís en grupo, es mucho más dinámico, venís, elegís, cada uno puede elegir, el que le guste una tapa se pide una tapa, el que quiere pedir carne puede pedir carne, es mucho más atractivo en este lado. Y tenemos que hablar también de este pincho estrella que estamos ofertando como el gran protagonista de las fiestas de San Lorenzo aquí en Gourmet, en Estación Gourmet. Sí, nosotros estamos buscando que la gente se acerque a Estación Gourmet, que participe de las ferias y tenemos en cada uno de nuestros restaurantes la opción de poder degustar con una tapa con su bebida, igual que en todo el lugar de Valladolid. Bueno, pues a lo largo de estos días conoceremos esos diferentes establecimientos y paladearemos los deliciosos platos que nos ofrecen aquí desde Estación Gourmet. Pero antes de terminar desde aquí y volver a la Plaza Mayor, vamos a ir a este interesante concurso que tenemos, porque ustedes, acumulando 15 euros de consumición, aquí les pueden dar estos tickets, canjeamos los tickets de los 15 euros hasta 15 euros y nos dan una papeleta para el sorteo. Por favor, yo quiero mi papeleta, que la tengo aquí ya rellenada y preparada, donde pueden entrar en el sorteo para dos entradas para los toros durante todas las fiestas de San Lorenzo. Aquí dos entradas en Tendido 2 Sombra para ver estas maravillosas corridas de toros que tenemos en nuestra maravillosa plaza, pues hasta el fin de las ferias. Así que ya lo saben, no olviden un motivo más para acercarse y degustar los deliciosos platos aquí en Estación Gourmet. Yo me voy a quedar un poquito dando una vuelta y nosotros vamos a plató, a Plaza Mayor. Every day along the way, I wanna stay prepared. I wanna be the master, so I'll be the best. The magic is everywhere. Walking around the star, feeling the vibration. Looking at you, a small Pokemon, take it. There is a blind friend, point, point, so sick. That I got the most Pokemon. Can try again. Power in your hands, better than the rest. That's why you take a stand. You'll never be alone, tasting Pokemon. The change is about to come. Aruki mawaru toki kenesiro kaneru. Kimi o mireru jisa pokeshanabe. Totemasu sase sotenage. Senugeto Pokemon. Pokemon. Walking around the star, feeling the vibration. Looking at you, a small Pokemon. Take it, there is a right, three points, right, so it's got a customer. Pokemon. Pokemon. Oh yeah.
adelante. Muchísimas gracias a Héctor Pan, muchas gracias. Uno de nuestros artistas más internacionales, hay que decirlo. Aquí tenemos nuevo disco, cuéntanos, Héctor, háblanos un poquito. Bueno, coge aire. Buenas noches, Valladolid. Quítate mejor. Sí. Buenas noches, Valladolid. Bueno, ante todo decir felices fiestas a todo el mundo. Espero que lo paséis súper bien. Y nada, pues vengo esta noche a presentar muchas cosas, además de mi disco, que lo podéis comprar ya en tienda. Se llama Magnético. Y bueno, esta noche hemos presentado un tema nuevo que se llama Pokémon Go, que es una especie de homenaje a lo que se va a hacer en fiestas este año, que el miércoles 7 quiero invitar a todo el mundo a que venga a la Pokémon Go Gincana, que es contra la violencia de género. Os invito a todos a que vengáis, ¿vale? El miércoles 7 a las 7 de la tarde. Muy bien. Eso es. Que quede. ¿Cuántas Perfecto. Fechas tengo ya? Perfecto, miércoles 7, 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimo éxito con tu nuevo disco. Que salga fenomenal el miércoles. Muchas gracias, por supuesto, a los bailarines. Un aplauso a los bailarines, para todos ellos. Eso es. Por favor, muchas gracias. Y tengo que decir esto, me disculpo con vosotros, hacemos el programa en directo en la Plaza Mayor, pedimos civismo también, porque está claro que tenemos que hacer el programa y con la colaboración de todos. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Nos vamos a ver cómo el excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Valladolid nos hablaba del escenario, porque tenemos nuevo escenario en la Plaza Mayor de Valladolid. Vamos con ello. Pues muy buenos días y bienvenidos a este nuevo escenario de las ferias y fiestas de Valladolid. La verdad que estamos muy satisfechos del paso adelante que supone para nuestra ciudad y para nuestras fiestas. Hablamos de un escenario de 20 metros de embocadura por 18 metros de fondo. Para que se hagan una idea, el año pasado teníamos un escenario de 16 por 14. Hablamos, por tanto, de un escenario que junto con el espacio que se ha dedicado por primera vez al control técnico dentro del propio escenario, tiene una superficie aproximada de unos 400 metros cuadrados. Es un escenario de 11 metros de altura, tiene, como he dicho, 20 metros de embocadura, que sumadas a las dos patas que este año verán cubiertas con los anuncios de los conciertos que va a haber en Plaza Mayor y las pantallas de televisión que habrá en los dos laterales, que nos llevan a un frente de unos 30 y tantos metros. Es realmente un escenario muy espectacular y que muy poca gente ha podido ver en fiestas. Son escenarios más de festivales musicales, de grandes eventos musicales, y que hemos conseguido traer a la ciudad de Valladolid, ahorrando además dinero, porque es un escenario que nos ha costado 5.000 euros menos que el escenario del año pasado. Bueno, va con todos los medios de luz y de sonido que hay en este momento a disposición de los grandes grupos musicales del mundo, y por tanto yo creo que digamos es el escenario perfecto, el marco perfecto para ofrecer los conciertos de calidad que este año van a poder ver los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid en nuestra Plaza Mayor. Hay una zona de camerinos, como ven en el otro lado, y otra zona que se reservan patrocinadores y demás para invitados o personas que han tenido relación y patrocinado los conciertos de ferias y demás, pues van a tener un espacio también donde estar, como por otro lado era habitual en nuestra plaza. Estas son las diferencias fundamentales. Es un escenario en forma de cúpula, yo creo que eso también beneficia a la acústica, a diferencia de los anteriores que eran escenarios de caja cuadrada, y bueno, pues yo creo que esas son las diferencias fundamentales de este escenario respecto a los de otras ediciones. Bueno, otra de las novedades que aporta este escenario es su ubicación. Antes el escenario, yo la verdad es que me cuesta darme cuenta y probablemente a muchos ciudadanos les cueste darse cuenta, pero antes el escenario llegaba pasando las farolas, ocupaba una parte más grande de la plaza. Este año hemos decidido montarlo sobre el acceso al parking, y aunque el fondo es muy superior al del año pasado, hemos ganado espacio, calculamos, para en torno a unas 2.500 personas, lo cual pues nos va a permitir que haya más aforo en la plaza y también más comodidad a la hora de ver los espectáculos, porque a pesar de que los laterales, como consecuencia de las columnas, pudiera dar la sensación de que hay una visual menor del escenario, lo cierto es que al ampliarse la boca en 7 metros y tener lugar normalmente la escena más en el centro del escenario, la visión lateral va a ser también mucho mejor respecto a la que había en otras ediciones, ¿no? Por tanto, yo creo que el escenario en sí, yo creo que representa bastante ganancia
respecto a lo que se producía en otros años. La aceptación en general, lo que a nosotros nos llega es muy buena. En redes sociales los ciudadanos están bastante sorprendidos y, bueno, sobre todo a mí lo que me satisface es poder haberlo hecho sin incrementar el coste de las ferias. Es decir, que esto se haya podido hacer incluso ahorrando dinero respecto del coste que tenía este tipo de instalaciones en ediciones anteriores. Bueno, el primer fin de semana es muy fuerte, abrimos con Fangoria, cerramos el domingo con La Unión y en medio la estrella del momento de la música británica, que es John Newman, que yo creo que va a poner esto patas arriba, ¿no? Yo voy a tratar de verlo todo, es mi obligación además, e intentaré verlo desde todas partes, porque tengo que ver cómo se ve desde la plaza, también estaré algún rato con los patrocinadores y demás, o sea que bueno, voy a intentar no perderme ninguno de los tres conciertos y durante la semana, que tenemos unos conciertos muy buenos, muy variados, hay cosas para gente más joven, cosas para gente más mayor, hay música indie que tendremos el miércoles con dos grupos que están ahora, yo creo que teniendo muchísimo éxito, como son La Moda, León Benavente, el jueves la Sweet California con... para la gente más joven, para chicos y chicas más jóvenes, y luego viernes David de María, un cantante para todos los gustos, y cerramos con la ya habitual Máxima FM, la fiesta de música electrónica, que ya tiene una fama a nivel nacional muy importante. Así que nada, dar las gracias de antemano a los ciudadanos por participar de las fiestas y esperar que las disfruten al máximo, que no haya incidentes, como siempre, y que se diviertan como solo los vallisoletanos sabemos divertirnos, que es disfrutando a tope, pero respetando muchísimo los derechos del resto de ciudadanos. Muchas gracias. Rociadas rosas, microteatro, brillantes ollas y mitones blancos, tantas viejas con un lazo gris, cosas tan bellas me que va a inaugurar estas fiestas de Valladolid y nos quería saludar. Gracias por estar aquí, Alaska. No, gracias a vosotros y sí, solamente saludar porque inauguramos ya, pero ya. Empezamos ya con las fiestas de Valladolid. ¿Hasta qué hora? Que lo paséis muy bien. Hombre, nosotros hasta nuestra hasta hora. Muy
muy tarde. Luego, ¿no? Vosotros podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Pues nosotros nos quedamos aquí escuchando un muy, muy buen concierto. Muchas gracias. Gracias, gracias por venir. Gracias, chao. Adiós. Chao, chao. Bueno, chicos, ya habéis visto, Alaska no tiene más tiempo, pero bueno, por lo menos nos ha saludado y entonces yo ya os devuelvo la línea y seguimos nosotros en Valladolid en fiesta y con nuestra fiesta. Bueno, esto es la sorpresa que teníamos para ustedes, estos fuegos artificiales, justamente al inicio de Alaska. Bueno, Alaska no, perdón, Fangoria, que va a comenzar enseguida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Y sobre todo habernos hecho disfrutar de los más pequeños, porque aquí les tenemos, qué maravilla, ¿verdad? Sí, sí, que dure. ¿Cómo es enseñar a los más pequeños? Es un placer, es, realmente disfruto cada día. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, chicos. ¡Chócala! ¡Choca, choca! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga! ¡Choca! ¡Ahí! ¡Venga! Muy bien, como va a empezar enseguida Fangoria, lo que vamos a hacer, compañeros, nos vamos con los vivancos. Nada más podamos ir con Ivana, que también hoy ha tenido partida doble, lo ha podido disfrutar a lo grande. Como decíamos, acaba de estar con Fangoria, no tenía más tiempo porque, como es lógico, le hemos pillado en el último momento, en el último impasse para comenzar el concierto. Que es, por lo que veo, está ya entrando gente a lo que es el escenario, así que empezará enseguida, pero sí que lo que queremos es mostrarles a los vivancos, que hay que decir, tenemos una nueva inauguración hoy a las 9 de la noche, se ha inaugurado el Teatro Carrión. Muchísima suerte, por supuesto, para que salga todo fenomenal, y han empezado con un plato fuerte, no, fortísimo, podemos decir, que son los vivancos, y con ellos ha tenido la fortuna, la suerte de estar Ivana Lapiana y los vivancos. Vamos con ellos y enseguida Fangoria aquí en directo en la Plaza Mayor de Valladolid. Y ahora vamos con una de las entrevistas más esperadas de este verano, los vivancos. Bueno, parte de los vivancos, porque la verdad es que se tienen que preparar estos chicos y no pueden estar todos, pero hemos conseguido raptar a dos de ellos. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, estáis empeñados, ¿no? Sí, sí, trabajando aquí, el escenario es entrenada y hay todavía mil cosas que hacer, pero encantados de estar aquí un ratito con vosotros. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa 8 Magazine. Y como ya yo he dicho, la gente se está volviendo loca. En cuanto se escucha vivancos, bueno, que pierden la cabeza. ¿Qué ha pasado? Pues no sé, si aparentemente me gusta el espectáculo que estamos haciendo. Y nosotros encantados de venir aquí ya por tercera vez, creo que venimos ya aquí a Valladolid. Y encantados, un público genial y encantadísimos. Además, cuando venís aquí a Valladolid, estáis súper empeñados, literalmente, porque, por ejemplo, esta mañana habéis estado en la escuela de baile, Bailarte, dando una masterclass. Bueno, habéis hecho un poco de todo, entrevistas, habéis tenido que hablar con muchísima gente, ¿no? Estamos a tope, como siempre, no paramos y mañana más, que mañana tenemos dos masterclass y dos espectáculos, o sea que... A ver cómo va todo. ¿Habéis tenido tiempo de descansar un poquito, por lo menos desde que habéis llegado? La verdad que apenas tiempo para comer, porque llegamos esta mañana y, como decías, ¿no?, las masterclasses, hemos estado atendiendo a la prensa y luego al teatro corriendo porque hay todavía muchas pruebas. Ya estáis viendo, ¿no?, las estructuras, las luces, el sonido, muchas cosas. Bueno, se puede decir que los vivancos son un grupo bueno, relativamente joven, que ha nacido hace poco, entre comillas, pero habéis tenido éxito enseguida. ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, la verdad que sorprende y se agradece mucho, ¿no?, la acogida que nos ha dado tanto el público como la crítica. Ahora estamos presentando el tercer espectáculo, son 9 años que llevamos, que se dice pronto, la verdad, es poco tiempo, pero al mismo tiempo es toda una vida. No sabemos la receta del éxito, ¿no? ¿Qué es lo que hay que a la gente le ha gustado? Nosotros intentamos hacer el trabajo lo mejor que podemos, presentar espectáculos de mucha calidad, entretenidos, a la vez que variados,
y cada noche que podemos subir el telón es un regalo, la verdad. Bueno, siempre se dice que si algo funciona, mejor no tocarlo, pero vosotros intentáis siempre renovaros. Sí, a ver, la verdad es que llevamos ya 3 espectáculos que hemos hecho y cada uno es distinto al anterior. O sea que es una cosa difícil porque si te sale un espectáculo bueno, al segundo ya vas con muchas expectativas, la gente ya espera que sea bueno. Y si sale bien, el tercero ya es aún más, porque si has triunfado en el primero y en el segundo, el tercero siempre es como las trilogías, la tercera siempre es un poco más mala. En este caso nosotros lo hemos dado todo y la verdad es que está gustando mucho el espectáculo y que no se lo pierda nadie. Bueno, no se lo va a perder absolutamente nadie. Y bueno, la verdad es que vosotros lleváis, como ya hemos dicho, 9 años, habéis vivido muchísimas experiencias, muchísimas cosas. En estos 9 años, ¿hay un recuerdo que lleváis en el corazón y que no olvidáis? Uf, hay muchísimos, la verdad, muchos momentos muy emotivos, muy felices, también difíciles. Hay de todo, o sea, ha sido una aventura vertiginosa, sin parar. Desde que estrenamos el primer espectáculo en Israel, que hicimos allí el debut en Jerusalén, hasta ahora que estamos aquí este año con el nuevo espectáculo y vas viendo cómo evoluciona y la verdad que es bonito. ¿Algún recuerdo que tú llevas en tu corazón? Pues la verdad es que cada gira que hacemos es un recuerdo que tenemos y estamos. Como se dice, estamos viviendo un sueño, que es lo que siempre hemos querido hacer y finalmente lo estamos haciendo y hay que vivirlo al máximo. Eso es maravilloso, de verdad, sobre todo porque yo estoy súper cómoda, no me iría nunca, me quedaría aquí, amigos, pero estos chicos, claro, se tienen que ir a ensayar porque sí, esta noche falta un poco, ¿eh? Sí, sí, estamos tocando un super de toques porque cada escenario es distinto y como lleva mucha estructura y mucho asunto, pues que sí. Medirlo todo al detalle porque si no te pegas un trompazo contra la luz y no es bueno. Que además todo eso lo lleváis también, lo controláis vosotros, ¿no? Sí. Lo tenéis que controlar vosotros porque como has dicho, tiene que estar medido todo al milímetro, ¿no? Sí, sí, porque hay cosas que son bastante peligrosas incluso. Sí. Y para prevenir siempre, antes de la función, pues miramos un poco todo. Bueno, ¿alguna vez que haya pasado algo inesperado durante un espectáculo? Sí, sí, han pasado cosas. Una vez estábamos en México en una actuación al aire libre y empezó a llover. Nosotros seguimos bailando y la gente de repente todos sacaron paraguas y parecía que iba bien, pero detrás hallábamos guitarra eléctrica y tal y con el agua empezaron a darles calambres. Sí, en el estreno Nacidos para Bailar, por ejemplo, falló una polea. Hay un momento en que estábamos colgados a mucha altura del suelo que es peligroso y se rompió. Casi hay un accidente. Sí, pasan cosas, o sea, es un espectáculo que está muy vivo y que cada noche, bueno, tienes que salir muy preparado. Bueno, pero lo importante es que se solucione siempre, ¿no? Siempre, siempre. The show must go on, como dijo el gran Mercury. Y por suerte, hasta ahora nunca hemos tenido que cancelar o parar una actuación y ha podido seguir adelante. Bueno, vamos a ver, porque seguro que hay gente que en casa no puede venir a ver a los Vivancos por lástima, por cualquier motivo. Entonces, yo no sé si os pido demasiado, si os pido hacernos un paso de baile aquí, taconear, para regalarles este momento en exclusiva antes del gran estreno. Hombre, lógicamente es muy difícil bailar aquí, no llevamos ni los zapatos ni hay el suelo. Podemos hacer ahí, yo mismo te hago un... Nos apañamos, vamos a ver, atención. Pero no tiene nada que ver con lo que hacemos en el escenario. Nada más hago un guiño de ritmo con las palmas, ¿vale? Empezando arriba, ¿vale? ¿Te parece poco? A mí me ha parecido bastante, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa, tampoco te vamos a entretener a ti tampoco, entonces si quieres regalar un paso de baile tú, te lo agradecemos, si no, saludamos a todos los de Valladolid. Lo ha hecho muy bien, se pues ha pegado entonces, hostias que estará todo rojo por debajo. Se pegará más esta noche, ¿no? Sí, 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 no, a tope esta noche a darlo todo y que nadie se lo pierda porque es un espectáculo único y la verdad que se lo pasará muy bien. Saludamos a la gente de Valladolid. Un beso muy grande a todo el público de Valladolid, los que puedan venir y los que no, volveremos para vosotros y a disfrutarlo. Bueno, chicos, yo me quedo aquí que estoy muy a gusto y voy a controlar la situación y luego os cuento, ¿vale? Adiós a todos.
Valladolid.